Bienvenido, bienvenida sea una semana más a tu programa del mundo de la competición, Tramo Motor. Una semana más estamos aquí para traerte lo mejor de lo vivido este pasado fin de semana en el archipiélago canario. Así que prepárate, abrocha tus cinturones y no pierdas detalles, porque si no, te lo perderás. Comenzamos. Queremos que conozcas nuestros rincones, que disfrutes de nuestra gente, que te bañes en nuestras playas, que pruebes nuestra gastronomía y sepas de nuestra historia. Audioguía de Canarias, totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Zicar, siempre contigo. Hablar de la subida de Hermigua para mí tiene mucho sentimiento porque es una prueba muy emblemática. Yo me acuerdo de muchos años atrás venir aquí y tú hablas con cualquiera que, del mundo del motor que te dice hay carrera en La Gomera, ¿qué es? ¿La subida de Hermigua? No, es a la Heroes, la otra, pero sí, la verdad que sí. Este año Juan Luis con todo su equipo ha logrado recuperarla y traerla otra vez a escena. Además, en el Campeonato de Canarias. En nombre del Ayuntamiento de La Heró, nosotros simplemente agradecer siempre la predisposición de Juan Luis como representante de la escudería Gomera Racing, presentarles como siempre nuestro apoyo a nivel económico, como siempre lo hemos estado haciendo así aquí, hasta aquí, año tras año, y nada, felicitarles por siempre tener esa predisposición, me vuelvo a repetir, en desarrollar pruebas de este tipo en la isla de La Gomera. Sabemos la afición, la gran afición que hay en el municipio de Hermigua y en la isla en general. Esto es por ellos y para ellos, para los protagonistas reales son los pilotos, la escudería obviamente y los aficionados que van a disfrutar este día nuevamente en La Gomera de un evento de estas características. Creo que ya lo han dicho mis compañeros, es una prueba emblemática, una prueba que yo creo que el trazado no lo tiene ningún otro lugar. Y yo creo que el protagonismo hoy aquí mismo y el día ese son los pilotos, y el protagonismo para mí lo tiene la escudería Gomera Racing, ya que nosotros somos un medio que podemos financiar, pero sin ellos no ponen las ganas y el ven hacer, al hacer la prueba, poco podemos hacer. La importancia que tiene un evento de esta magnitud para el tejido empresarial también del municipio de Hermigua, que creo que es interesante sacarlo también a relucir, porque va a mover mucha gente que va a venir ese fin de semana para participar en la prueba, con familiares también, con los equipos al completo. Todo lo que se mueve dentro de un evento de estas características es positivo económicamente para la isla y para el municipio de Hermigua en particular. Por eso nosotros pues encantadísimos nuevamente de apostar por el mundo del motor, por volver a sacarlo adelante. Y también me gustaría resaltar el buen entendimiento que ha habido también entre las escuderías, la local, la escudería Guajilapa y la escudería Gomera Racing. Creo que al final todos tenemos que bregar porque este deporte salga adelante y siga existiendo, porque sin el papel de las escuderías es imposible para desarrollarlo. Esperemos que sea una prueba, como comentó mi compañero Jacó, que lleguen todos a meta, que ese día el tiempo nos acompañe y que pasemos un día, la verdad, que agradable. Y yo personalmente, pues muy contento de que se vuelva a hacer la prueba aquí, porque creo que es una prueba que hacía falta que se haga aquí otra vez y que no se puede dejar perder.
Arrancó el Campeonato de Tierra de La Palma y esta Palma con el primer slalom ADEA 2023 Trofeo Construcciones AMN, que citó en el circuito del Club ADEA a un total de 32 equipos, 13 de ellos en el apartado de Carcross y 19 dentro del apartado de Turismo, entre los que estaban los tres nuevos equipos de la Escuela ADEA y 8 equipos que estaban encuadrados dentro del apartado de promoción que patrocina AON. Tras las verificaciones técnicas, se llevó a cabo el briefing por parte del director de carrera, guardando un minuto de silencio en memoria de los deportistas fallecidos en las últimas semanas, dándose posterior arranque a la prueba minutos antes de la una del mediodía, con un desarrollo ágil por parte del Club ADEA en una mañana fresca que acompañó y ayudó a mantener la pista en perfectas condiciones. AON, tercera plaza para las debutantes Carolina González y Gara Alonso, segunda para Sara Rodríguez y Raúl Hernández, y la victoria para los también nobles David Hernández y Daniel Martín. ADEA 2023, y nada, en principio era probar, ver cómo nos iba con el coche, tanto a Dani y a mí, y bueno, fuimos poco a poco mejorando en cada pasada. Y nada, divertirnos, que es lo que se trata, y aprender. Y antes que nada, agradecer a todos los patrocinadores, todo lo que hacen posible esto, a toda la competición, al Ayuntamiento Breña Baja y a Daniel, que está aquí confiando en mí. En turismo, Javi Pérez y Fran Pérez fueron terceros con el Subaru Impreza a algo más de un segundo de Antonio Félix Pérez y Karen Pérez, mientras que la victoria, de nuevo incontestable, fue para Jesús Tacoronte y María Sáez con el Evo 9. Un honor estar aquí con toda la afición, todos los compañeros, que siempre es un arropo tremendo, y la verdad que fue medio de imprevisto el decidir venir aquí, pero este año pues hay unos puntitos extras que se reparten y hoy tocaba pelear para el tema del provincial, y bueno, también nos hemos enganchado un poquito en el interinsular de La Palma y la verdad que súper contento. El circuito la verdad que se ha mantenido hoy porque el tiempo está bastante fresquito, pero muy contento. Hola. Sigue también un poco el campeonato de La Palma, ya que abortamos un poquito los rallies de tierra y posiblemente los vean más por aquí que otros años. En el apartado de Carcross, Isidro Manuel Delgado acabó tercero con la base. La segunda plaza fue para el Demon Car de Michael Santana y la victoria con Jacar para José Manuel González. La verdad es que bastante contento, nos respetó la mecánica. Yo la última manga íbamos fallando un poquito, nos íbamos saltando la segunda, pero terminamos. Tengo que dar las gracias a Chispa Competición por tenerme el car a punto cada carrera, quitarle de su tiempo y tenerme el car bien. La verdad es que hoy salió bien la carrera, hicimos buenos tiempos. Darle las gracias también al amigo Moro, que siempre nos echa una mano en las asistencias. Algo que no os pago con dinero, le doy las gracias al amigo Moro, a mi mujer y a toda mi gente que está allá en el restaurante trabajando para que yo esté aquí corriendo. A Jacar, que nos mandó todos los repuestos a tiempo para poder venir aquí a La Palma después de la guancha. Y vamos a intentar seguir y venir otra vez a Barlovento e intentar otra vez estar arriba. Pienso que ha sido todo un éxito para el automovilismo palmero, porque hemos tenido un día de competición muy bueno, muy agradable, donde los deportistas se han batido en la pista y ha habido una gran competencia tanto en carrozados como en carcross y como no en el campeonato de promoción. Estamos estrenando patrocinador tanto en el campeonato como en el promoción. El campeonato se llama Campeonato Insular de La Palma de Tierra Iztapalma, y el de promoción hemos conseguido que AON nos eche una mano, campeonato de promoción AON, que ha sido un espectáculo hoy, donde ha habido gran competencia y ha estado súper interesante la prueba.
La prueba se cerró con la entrega de trofeos, con la presencia de Javier González, concejal de deportes de la Villa de Maso, Edgar Morales, presidente de la Federación Insular, Alberto De Paz de Instapalma, Alejandro Méndez, en representación de Construcciones AMN, y del presidente del Club ADEA, Carlos Acosta. Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. La vida te dio la posibilidad de soñar y también te dio la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Nosotros pensamos que ningún soñador es pequeño y que ningún sueño es demasiado grande. Por eso, en Cicar Ocasión, te ayudamos a hacerlo realidad, sea en cual sea su tamaño. Cicar Ocasión, siempre contigo. Infinity Excursion, situado en el centro comercial Saliden, local C8. Podrás encontrar infinitas excursiones en motos de agua, catamarán, quad, buggy, parapente, diferentes recorridos por la isla.
teléfono 691-010-566. Nos podrás encontrar en TripAdvisor, Facebook e Instagram. Selvincar Canarias, compraventa de vehículos de todas las marcas, nuevos y de ocasión, vehículos industriales, motos y, como novedad, coches con licencia. Nos encontrarás en calle Pablo Iglesias, número 20, La Laguna. Teléfono 922-263-611 o 616-984-642. Don Lo Canarias, obras y servicios, obras públicas, contratas, desmonte, estructuras, servicios de bandeja, edificaciones y reformas en general. Para cualquier presupuesto, contáctanos a los teléfonos 677-692-261 o 679-571-169 o en nuestra página web reformaslorenzodonis@gmail.com. GT3 Group, situado en Las Chafiras, calle Caracas número 4. GT3 Group, equipo deportivo, transporte de mercancías por carretera, compra y venta de vehículos. Síguenos en nuestras redes sociales. Centro de Estética Siri Chacón. Disponemos de los siguientes servicios al público: pedicura, manicura, masaje, depilación, maquillaje, entre otros. Estamos en la carretera General La Montaña número 15, local 3, Los Realejos. Pide tu cita previa al teléfono 615-790-337. Te esperamos. La primera cita de este año en lo que al karting se refiere se disputaba en la mañana del sábado, que estaba organizada por la escudería Zapatera Sport y gracias al apoyo de Tenerife, Circuito del Motor y de los patronatos de turismo de deporte del Ayuntamiento de Arona, donde tuvo como vencedores a Denzel Fiorini en caseta, a Daniela Ramos en DD2, a Aymar Fariña en senior, a Mil Navarro en junior, a Raúl González en mini y a Mateo Tacoronte en micro. Ya los primeros en saltar a la pista del karting club de Tenerife, en Parque La Reina, en el municipio de Arona, fueron los pilotos de la categoría caseta, o como se suele decir, la categoría reina. En esta, el ganador a la postre, y tras la suma de los puntos obtenidos de las dos carreras disputadas, era para Denzel Fiorini, que curiosamente no vencía en ninguna de ellas, pero que era segundo en ambas, por detrás de Nestalí Martín en la primera y de Mario Hernández en la segunda. Sin embargo, Fiorini, con CRG Road Level TM Racing, que había sido el más rápido tanto en el warm-up como en los entrenamientos cronometrados, obtenía su recompensa y subía a lo más alto del podio en final, escortado por Nestalí, con CRG Road Level TM Racing también, y por Carlos Miguel Pérez, con Tony Carl Russell 401 RR Road, que obtuvieron 78 y 72, respectivamente, por los 80 del primero. Ya en DD2, la fémina Daniela Ramos, con Tony Carl Russell 401 RR Road, fue la que mayor puntuación acumuló, siendo segunda en la carrera inicial, tras Julián Delgado, con CRG Road Level Rotax, y la vencedora en la final, por delante de Julio Mena, con CRG Rotax. Finalmente, las tres primeras posiciones serían para Daniela con 85 puntos, seguido de Julien con 45, descalificado en la carrera 2, y de Mena 40. La categoría senior salió a la pista junto a la DD2, y Aymar Fariña con CRG Senior Rotax fue el único clasificado, después de que Oscar Chicharro fue ser dominador en los entrenamientos libres y en los cronometrados, con Car Republic R2 Rotax, que finalmente no pudo pasar de la segunda posición en las dos carreras, en las que cruzó el primer lugar la línea de meta Amin Navarro con Tommy Carl Russell 401 RR Rotax, que obtuvo un total de 90 puntos al final del día, con los 80 del Chicharro y los 72 de Arjona Regalado, con Tommy Carl Russell 401 RR Rotax, que quedaba tercero. Por otra parte, Raúl González con CRG Black Mirror Rota se impuso en ambas carreras y obtuvo el máximo de puntuaciones posibles, que eran esos 90. Siguiendo en la clasificación general, Daniel Espósito con 76 puntos y Adrián Cabrera con CRG Black Mirror Rota con 69. Jorge Pérez con CRG Black Mirror Rota, segundo en la carrera 2, que sería descalificado de la 1
por lo que terminó sexto, con 40 puntos. Y en la categoría de lo más pequeño, la micro, fue para Mateo Tacoronte, con CRG Black Mirror Rotax, ganador en la carrera 1 y tercero en la 2, acumulando un total de 81 puntos, solo uno más que Wicked, con CRG Black Mirror Rotax, que fue segundo, y tres más que Asaer Hernández, con Tony Carl Rocky Evo Rotax, ganador en la segunda carrera, en lo que la salida tenía que repetirse en varias ocasiones. Dicho todo esto, seguimos viendo imágenes de esta primera prueba del Campeonato de Canarias de karting en la isla de Tenerife. Buenas, yo soy Carlos Pérez, con el Rico en el número 4, con el car número 4, en la categoría caseta, y quedé tercer clasificado de la prueba general. Y bueno, carrera difícil, no tenía el ritmo, iba un poquito más lento y me costó bastante al principio, pero poco a poco me fui soltando y conseguí sacar una buena posición. Buenas, soy Neftalis Martín, corro en la categoría caseta y corro con el número 1. Bueno, ha sido un fin de semana bastante bueno para nosotros porque hacía tiempo ya, un año y medio, que no subían car y eso lo hemos pasado un poco más en la segunda carrera, pero bueno, contentos por el equipo Tecar, y nada, esperemos que la siguiente carrera pues pueda tener un fin de semana libre, porque tengo equipo también lo que es en la península, tanto campeonato nacional como europeo. Y nada, si tuviese un fin de semana libre, aquí estaré para seguir apoyando el mundo del karting, que necesitamos gente que se inscriba en las carreras para poder levantar lo que es el karting. Hola, buenas, soy Denzel Fiorini. Empezamos bastante bien el fin de semana haciendo las poles. En la primera carrera hicimos una muy buena salida que nos ponía primero, pero por un fallo mío en la 4 nos pasaban. Y así terminando segundo con nuestro compañero de equipo primero. En la segunda carrera hicimos también una muy buena salida que nos ponía primeros otra vez. Y ya en la Mario nos pasó y intenté aguantarle el ritmo porque él tenía ruedas nuevas y estuve bastantes vueltas detrás de él, pero ya en la última vuelta se me escapó un poco. Muy contento con el resultado y dar las gracias a mi equipo siempre y a mi mecánico Darío. Queremos que conozcas nuestros rincones, que disfrutes de nuestra gente, que te bañes en nuestras playas, que pruebes nuestra gastronomía y sepas de nuestra historia. Audioguía de Canarias, totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. Zicar, siempre contigo. Infinity Excursion, situado en el centro comercial Saliden, local C8. Podrás encontrar infinitas excursiones en motos de agua, catamarán, quad, buggy, parapente, diferentes recorridos por la isla. Teléfono 691-010-566. Nos podrás encontrar en TripAdvisor, Facebook e Instagram. Selvincar Canarias, compraventa de vehículos de todas las marcas, nuevos y de ocasión, vehículos industriales, motos y, como novedad, coches con licencia. Nos encontrarás en calle Pablo Iglesias, número 20, La Laguna. Teléfono 922-263-611 o 616-984-642. Don Lo Canarias, obras y servicios. Obras públicas, contratas, desmonte, estructuras, servicios de bandeja, edificaciones y reformas en general. Para cualquier presupuesto, contáctanos a los teléfonos 677-692-261 o 679-571-169.
o en nuestra página web reformaslorenzodonis@gmail.com. GT3 Group, situado en Las Chafiras, calle Caracas número 4. GT3 Group, equipo deportivo, transporte de mercancías por carretera, compra y venta de vehículos. Síguenos en nuestras redes sociales. Centro de Estética Siri Chacón. Disponemos de los siguientes servicios al público: pedicura, manicura, masaje, depilación, maquillaje, entre otros. Estamos en la carretera General La Montaña número 15, local 3, Los Realejos. Pide tu cita previa al teléfono 615-790-337. Te esperamos. Soy Aymar Fariña Hernández, corro en la categoría senior, tengo el número 16 y he quedado primero de la categoría senior. Esta carrera ha sido muy importante para mí porque es la primera vez que consigo un primer puesto. Me ha gustado mucho competir con todos mis compañeros, la verdad, y me gustaría darle gracias a mis patrocinadores, a mis padres, y por desplazarse desde la Isla del Hierro, que es mi isla natal, hasta aquí, al Country Club Tenerife, para así poder hacer esta carrera. Y darle gracias a toda la gente que me apoya y al equipo de Ella 3K Motor, que me ha ayudado en todo lo que ha podido. Soy Daniela Ramos, de La Paz, de la categoría de 2, con el número 12. En esta carrera la crono la empezamos con... En esta carrera la crono la empezamos con el puesto 2 y la verdad que tenía las expectativas más bajas de las que resultó ser, y en la primera carrera quedamos segundos también y en la segunda también segundos. Pero al final descalificaron al que tenía delante mío, a mi compañero. En la categoría éramos 5 y al final quedé primera. Y nada, muy contenta de seguir corriendo y poder seguir en el karting y nada, esperando para la siguiente carrera. Darle las gracias a mi madre y a Yeray, a Diego y a Begoña. Hola, mi nombre es Amir Navarro y he corrido la categoría junior. He quedado primero en las dos mangas. He salido la crono segundo y mi número es el 23. Para mí la prueba ha sido una prueba maravillosa. Me lo he pasado bien con todos mis compañeros y compitiendo y haciendo lo que más me gusta. He dado todo lo posible para poder quedar en esta posición. Para mí ha sido momentos de tensión. Estaba muy tenso. Me intenté soltar, muy nervioso, pero la verdad es que bastante contento con los resultados. Y para ser mi primera temporada y carrera en junior, estoy demasiado feliz y contento. Y no sé, es que no me lo creo aún y parece todo un sueño. Se lo agradezco sobre todo a mis padres y a mi familia, y a mi equipo completo, porque siempre estaban ahí apoyándome. Bueno, gracias. Feliz Día del Trabajador. Gracias.
clima, el secreto de Chimichas Restaurante y Restaurante de Cine, patrocinando el deporte y turismo del Ayuntamiento de Arana. Ahí tenemos el cruzado de la misma.
Corro en la categoría Mini Rocta. Hemos quedado primero de la manga clasificatoria y los libres también a la segunda carrera. Hicimos todo primero, me encantó mucho la carrera y se la agradezco a mis patrocinadores, que son los que me están ayudando, a mi familia, a mis padres, a mis madres y a Noelia. Hola, me llamo Jorge Pérez Padrón, corro en la categoría cadete. La carrera me ha ido muy bien, corro con el número 33, quedé segundo en la crono. En la primera carrera tuvimos un fallo, empezamos último, pero pude remontar a tercero. Y en esta carrera, que fue la segunda, quedé segundo. Le agradezco mucho a mis patrocinadores, a toda mi familia que ha estado sufriendo y sobre todo a mis abuelos, que siempre están ahí para apoyarme y para darme la comida. En Cicar Ocasión podrás encontrar una amplia gama de vehículos completamente revisados y garantizados. Encuéntranos en www.cicarocasion.com o visita nuestros concesionarios. Estamos en toda Canarias. Cicar Ocasión, siempre contigo. Infinity Excursion, situado en el centro comercial Saliden, local C8. Podrás encontrar infinitas excursiones en motos de agua, catamarán, quad, buggy, parapente, diferentes recorridos por la isla. Teléfono 691-010-566. Nos podrás encontrar en TripAdvisor, Facebook e Instagram. Selvincar Canarias, compraventa de vehículos de todas las marcas, nuevos y de ocasión, vehículos industriales, motos y, como novedad, coches con licencia. Nos encontrarás en calle Pablo Iglesias, número 20, La Laguna. Teléfono 922-263-611 o 616-984-642. Don Lo Canarias, obras y servicios. Obras públicas, contratas,
desmonte, estructuras, servicios de bandeja, edificaciones y reformas en general. Para cualquier presupuesto, contáctanos a los teléfonos 677-692-261 o 679-571-169 o en nuestra página web reformaslorenzodonis@gmail.com. GT3 Group, situado en Las Chafiras, calle Caracas número 4. GT3 Group, equipo deportivo, transporte de mercancías por carretera, compra y venta de vehículos. Síguenos en nuestras redes sociales. Centro de Estética Siri Chacón. Disponemos de los siguientes servicios al público: pedicura, manicura, masaje, depilación, maquillaje, entre otros. Estamos en la carretera General La Montaña número 15, local 3, Los Realejos. Pide tu cita previa al teléfono 615-790-337. Te esperamos. Hola, me llamo Sara Hernández Alvelo, tengo 8 años, corro la categoría micro y la warma, he quedado primero, en la crono primero, después la carrera 1, se me estropeó el cable del acelerador y después en la carrera 2 quedé segundo y al final quedé tercero. Y me ha sido mucha ilusión porque todo lo que tú dices que no es, se puede hacer. Hola, me llamo Nelly Esposito Cruz, corro en la categoría cadete. Mi número es el número 34 y he quedado segundo en la categoría cadete. Pues la carrera ha estado bastante bien, le hemos luchado mucho. Adelantado, me han adelantado, hemos estado así toda la carrera y pues hemos quedado así. Y le doy gracias a todos mis patrocinadores que me han estado apoyando en esta carrera y en todas las que he hecho. De Otaco de Dama y corro el Amunico y fue bien la carrera y quedé primero y a mí vine la carrera. A salida hoy se vio mal, pero una hoy se más o menos y pudimos salir. Y quiero agradecer a mis padres y a patrocinadores también.
imaginaste ser un héroe. Deseaste vivir intensamente. Te enamoraste. Y tienes un Opel. Los sueños sí se cumplen. Orbecame, Grupo Cabrera Medina. Infinity Excursion, situado en el centro comercial Saliden, local C8. Podrás encontrar infinitas excursiones en motos de agua, catamarán, quad, buggy, parapente, diferentes recorridos por la isla. Teléfono 691-010-566. Nos podrás encontrar en TripAdvisor, Facebook e Instagram. Selvincar Canarias, compraventa de vehículos de todas las marcas, nuevos y de ocasión, vehículos industriales, motos y, como novedad, coches con licencia. Nos encontrarás en calle Pablo Iglesias, número 20, La Laguna. Teléfono 922-263-611 o 616-984-642. Don Lo Canarias, obras y servicios. Obras públicas, contratas, desmonte, estructuras, servicios de bandeja, edificaciones y reformas en general. Para cualquier presupuesto, contáctanos a los teléfonos 677-692-261 o 679-571-169 o en nuestra página web reformaslorenzodonis@gmail.com. GT3 Group, situado en Las Chafiras, calle Caracas número 4. GT3 Group, equipo deportivo, transporte de mercancías por carretera, compra y venta de vehículos. Síguenos en nuestras redes sociales. Centro de Estética City Chacón. Disponemos de los siguientes servicios al público: pedicura, manicura, masaje, depilación, maquillaje, entre otros. Estamos en la carretera General La Montaña número 15, local 3, Los Realejos. Pide tu cita previa al teléfono 615-790-337. Te esperamos. Sí, hola, buenas tardes. Mira, estamos terminando precisamente la primera prueba del Campeonato Autonómico de Cádiz y qué felicidad más grande ver a estos niños de 4 y 5 años cómo conducen y cómo llevan el campeonato. Les doy las gracias efusivas a los padres que se luchan por esos hijos
Y las gracias a los sponsors que tenemos también y a la Federación Española, a Canarias, la Federación de Tenerife, el Ayuntamiento de Arona y sobre todo a la prensa, que hemos tenido un plantel de prensa aquí hoy descomunal, grandísimo. Y esto hay que agradecerlo porque esto es difusión para todos nosotros y seguir trabajando hasta que podamos y nos permita la salud para este mundo del motor, que es lo que nos apasiona, nos gusta y viviremos mientras Dios tengamos esa salud. Muchísimas gracias a todos y a ti un abrazo grande y seguimos trabajando, ¿vale? Felicidades a todos. Bueno, pues hemos vivido hoy un día de carreras muy bonito. La verdad que es increíble ver a los niños con esta competitividad desde pequeños. Hemos tenido un espectáculo en la pista muy bueno, el ambiente en los boxes también. Y bueno, es un poco la línea que nos hemos trazado como federación y las federaciones, que es un poco, bueno, pues seguir cultivando el karting y que la base de nuestro deporte, pues tenga un día de carreras como el que hemos tenido hoy. Creo que ha sido un buen espectáculo y esperemos que la próxima sea igual de bien. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Una semana más estamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy de Tramo Motor. Como siempre, agradecer a todos sus patrocinadores, que sin ellos esto sería un poquito más complicado de llevar. Agradecer también a nuestros compañeros, los hermanos Viera, Carlos y David, que siempre están ahí echando una mano y trayendo esas imágenes. También saludar a Pablo Adrián desde la isla de Lanzarote, el Tuerca Chico. Sin más y en mi nombre, nos despedimos hasta la próxima semana con más y mejor. Chao. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.